¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Qué bueno que están aquí de regreso conmigo y yo con ustedes. Otra vez no está Mimi, anda jugando allá afuera. Pero Chucky y yo siempre estamos aquí, ¿ok? Así que bienvenidos sean todos ustedes a este su canalito favorito de terror. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre algo que se anda haciendo viral en redes y extraño. Ya que una vez que ves esto, es posible que te salga, pero no se asusten, ¿ok? Todo bien, todo bien. Pero bueno, así que el día de hoy tráiganse algo, pues, de botanita. Algo así chido para comer. Yo estoy tomando un café en una taza de donas y son las 2:40 de la tarde, así es. Porque yo muero de sueño todo el día. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse y seguirme en mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todos esos lados estoy publicando. De hecho, les acabo de publicar un videito en TikTok y hace 2 días otro. Y son casos pequeñitos que no subo por aquí, ¿ok? Entonces yo les recomiendo seguirme por allá. Y también les digo, en Instagram tengo las historias donde platico con ustedes. Ahí les estoy contando como anécdotas, los reels también que no subo por aquí. O sea, subo diferente contenido en cada red, así que pues yo les aconsejo, ¿verdad? Pero bueno, ahí ustedes sabrán. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez con este video? Porque les tengo que dar un contexto antes de empezar bien bien con el tema. Así que María José, editora, adelante con este video. Ok, fantasmitas, antes de empezar les tengo que dar un breve contexto de lo que está pasando, ¿ok? Básicamente, les voy a explicar como con mis palabras, obviamente si pueden complementar en los comentarios sobre lo que voy a decir, bienvenidos a esos comentarios. Pero hoy vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial que hay así como que en imágenes, ¿no? Yo creo que ustedes ya han visto a lo mejor en Facebook o Twitter, yo he visto más en Twitter que en otras redes sociales, pero bueno. Hay una página que, bueno, hay varias páginas, pero bueno, la más famosa se llama DALL-E, donde básicamente tú con unas palabras que pongas, un par de palabras que pongas, esta página cuenta con una inteligencia artificial para crearte una imagen así como, pues, realista de lo que tú le estás pidiendo. Un ejemplo, yo puedo poner como, ¿cómo se verá un supermercado en el 2036? O supermercado en el 2036, así. Y la inteligencia artificial, después de unos minutos de procesar lo que le estás pidiendo, te va a sacar varias imágenes, varias versiones de cómo es que se vería pues un supermercado en esos años. Entonces les digo, es como una foto, como si alguien le hubiera tomado una foto, pero ahí lo interesante es ver cómo la inteligencia artificial pues procesa lo que le estás diciendo y cómo te muestra diferentes resultados sobre eso. Ahora, tú le puedes pedir así cosas con texto o meter una imagen. Y esa imagen te la va como, pues sí, como poniendo como diferentes realidades, pues vamos a ponerlo así. O puedes fusionar dos imágenes. También había otra página donde hace ya un tiempo se hizo viral, que muchas personas ponían como, esta persona no existe. Y aparecían un montón de fotos de personas que esta página generaba, que también es con una inteligencia artificial. Y pues básicamente como que tomaba un montón de rasgos, pues de fotos que había en internet o, pues sí, de rasgos de personas reales, pero los ponía todas revueltas y pues hacía un rostro que realmente pues no existía. Había gente que se parecía o lo que sea, pero no existía esa persona que esta página de inteligencia artificial te daba. Bueno, ya que les conté todo eso, les digo, si alguien puede complementar como esta situación, por favor pónganlo en los comentarios y yo lo voy a fijar. Pero bueno, de todos modos les voy a leer aquí un concepto que encontré en internet que dice, ¿cómo se llama la inteligencia artificial que crea imágenes? Y se llama DALL-E, que es la página esta que les digo. Se ha dado a conocer en parte gracias a DALL-E Mini, una app o herramienta online que permite generar imágenes escribiendo unas pocas palabras al cabo de unos segundos o 2 minutos máximo. Aparecen varios dibujos o imágenes hiperrealistas basadas en las palabras que introdujiste. Ok, básicamente lo que les acabo de decir. Pero les digo, hay diferentes formas, ¿no?, como de crear estas realidades. Ok, bueno, ya ahora sí. Ya que les dije todo esto, hubo una situación que se hizo viral en Twitter a principios de este mes. O sea, tiene como 10 días toda esta situación y explotó por todos lados. ¿Pero por qué? Bueno, les voy a enseñar la siguiente imagen que ustedes van a estar viendo en pantalla. Y la autora de este hilo que hay en Twitter, se lo voy a poner aquí, se llama Super Composite. Ok, por si quieren ir a ver todas las imágenes que hay ahí. Bueno, y ella es la autora de este hilo de tweets que dice: descubrí a esta mujer a quien llamo Loab
en abril. La inteligencia artificial pues sí, como que la reprodujo más fácilmente que la mayoría de las celebridades. Su presencia es persistente y persigue cada imagen que toca. Esta es una verdadera historia de terror y se vuelve macabra. Es decir, que cada que... O sea, ya que te aparece esta mujer, se dice, por lo que logramos entender, que ya que te aparece esta mujer en lo que sea que estés haciendo, lo que sea que le estés pidiendo a la inteligencia artificial, te va a seguir apareciendo para siempre. Forever. O sea, ya no hay modo de quitarla. Bueno, y como les dije en un principio, pueden de una persona real generarle así como que meterla a esta inteligencia artificial y les va a salir como... Pues sí, o sea, caras ya que sí se parecen a la original, pero pues distorsionada, con otras facciones o así. Pero bueno, no importa lo que hagan, no importa como qué combinación de palabras le pongan a la inteligencia artificial, siempre, ya que te aparece una vez Loab, que es esta mujer demonio que le están llamando en internet, te va a aparecer siempre. O sea, ya no hay modo de que no te vuelva a aparecer. Ahora, tienen que observarla bien. Físicamente, que es una mujer que tiene pues el cabello así como larguito, lo trae siempre suelto, y aquí tiene muy marcado, por ejemplo, los ojos. Si se fijan, en algunos se logra ver más, pero los tiene como si no tuviera ojos, o sea, como si fuera puro cuenco ahí vacío. Y tiene muy 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 marcado el rasgo de, pues sí, como de sus cachetes, como con rosácea, o sea, muy, muy rojitos, pues como si los tuviera irritados. También la nariz y la parte de la boca, pues así como en forma de triángulo, o sea, lo que es esto lo tiene muy marcado, pero lo que siempre hay que ver es que todo esto lo tiene pues muy rojito, que ¿okay? Como si lo tuviera irritado o con mucho blush, no sé, pero bueno, tienen que ver eso, eso es como su distintivo. Ok, muy bien. Entonces aquí vemos que es otro tipo de inteligencia artificial y podemos ver que son los mismos rasgos. O sea, tú le puedes meter la combinación que quieras con un avatar y aquí está el resultado, ¿no? Y si se pueden dar cuenta, es exactamente lo mismo. Lo rosita o rojo aquí en los cachetes, la forma de aquí de la boca pues en triangulito, y los ojos así como que sumidos, como que no, pero nunca parecen de todo bien, pues, en las imágenes. Ahora, se supone que la persona esta que hizo el hilo de Twitter la combinaba con diferentes, pues, hasta con texto o con otras imágenes que nada tenían que ver. O sea, una imagen súper angelical, así como que inocentemente lo combinaba y automáticamente se volvía todo como bien dark, la imagen que tenía que ver con la, pues, mujer demonio. Todo se volvió bien dark, como bien gore, como bien, o sea, macabro, pues se volvía macabra automáticamente la imagen que combinaban con Luab, que les digo es la mujer demonio. A pesar de que fueran unos ángeles, una imagen bien inocente se volvía como toda macabra. Entonces eso le empezó como a llamar la atención. Y les digo, la otra cosa que llama la atención es que ya no pudo quitar como Luab de las imágenes, o sea, siempre le aparecían, ya no importaba lo que pusiera, siempre era lo mismo. Se iban volviendo como cada vez más grotescas, como más fuertes. Les digo, ni siquiera voy a poder poner algunas aquí porque pues no están permitidas. Les digo, de tan fuertes, de tan extremas que están, no las puedo poner aquí. Y bueno, si la combinan con otro tipo como de imágenes donde salgan más personas, automáticamente las otras personas también tienen como estas mismas facciones, igual que Luab, pero, o sea, la que persiste es ella. O sea, siempre sale en cualquiera. Entonces la gente se empezó a asustar así de que, ok, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la inteligencia artificial está metiendo a esta mujer demonio en todas? Pero aquí con la principal característica de que ya que te aparece una vez, te sigue apareciendo. Mientras no te aparezca, no te aparece, obviamente. Pero ya que te aparezca es una y otra y otra y otra. Aquí les voy a poner otras imágenes donde lo está combinando con ya nada que ver con rostros como de personas, sino ya con peluches. Y vean, sigue persistente lo de aquí, les digo, lo rojito que tenían los cachetes. Y en pinturas también, o sea, en pinturas blanco y negro, sepia, lo que sea, tiene todavía esto, para que te des cuenta de que sigue siendo Luab. Todo esto se hizo súper viral, les digo, ya tiene un montón de, o sea, como casi 100 mil
compartidas estas cosas. Y bueno, entonces les digo, la gente pues sí se empezó a asustar, empezó a pensar que pues realmente es así como se ve una mujer demonio, porque pues bueno, si la inteligencia artificial por algo lo dice, etcétera, etcétera. Pero bueno, de repente yo estaba leyendo como los comentarios que se ponían en esta publicación y en varios decían así como de que bueno, pero pues ¿quién es la mujer original? Porque tuvo que haber tomado una imagen original para distorsionarla y ahora sí como que de esa, con esa base, empezar a pues hacer todas las mezclas que le pedían, ¿no? Entonces dicen que tampoco existe, o sea, la inteligencia artificial creó un rostro y de ese rostro creó como al UAP, pero que no existe realmente. Hasta que realmente vi un comentario donde uno de los que apoyaron en la inteligencia artificial de esta página ya comenta y les dice, oigan, pues no es ninguna creepypasta, o sea, no se asusten, yo sé que sí está raro, pero lo que pasa es que aquí tiene un error. Es como un error común que siga metiéndola y metiéndola por alguna extraña razón, pero es simplemente cosas de tecnología, no tiene nada que ver con creepypasta. Pero bueno, a este punto ya las personas están muy asustadas porque pues qué casualidad que ya hasta que te sale, te vuelve a salir para siempre. Mientras no te salga, todo está ok y sigue como que generando rostros y caras que nada tiene que ver con ella. Ya que te sale ella, pues ya valiste. Así que bueno, fantasmitas, este es un tema muy científico, yo no soy científica, pero bueno, como yo lo entendí, se los intenté explicar, entonces espero que me hayan entendido. Y de todos modos, díganme en los comentarios si ustedes han visto esta mujer en alguna cosa de internet, en algún video, en alguna imagen o en cualquier red social, ¿ok? Los quiero mucho, gracias por estar aquí conmigo en este videito, les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye.